Acá está Mitzi. Hola, ¿qué tal amigos de la vida en el rancho? Ya llegó Graciela. Ya llegó Graciela. Chavito. ¿Sí? Señores y señores, ya está Graciela Beltrán por aquí. Nos acaba de llegar a la fiesta. Dicen por ahí tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin sueño. Acaba de llegar ahorita. Muy bien. Me mandaron por ella, me venía miando en el carro, es lo que la gente no sabe. Déjame algo más para acá. Graciela está dispuesta a comer carnitas a pesar de que ay no, qué fuertes declaraciones. A pesar de que no le vaya a quedar el vestido mañana. Ustedes han de estar pensando mal, pero no, están hablando de cómo poner un vestido, de cómo amarrar las agujetas. Ay, no puede ser, mañana el jaripeo va a estar tan perrón. Que el presidente le regaló a doña Flor un disco de Graciela Beltrán cuando eran jóvenes, cuando estaban de novios. Uy, todo lo que están diciendo. Mira, transmisión tras... Graciela. Graciela, ¿podrías mandar un saludito? Porque allá es donde está. Sí, donde está lo bueno. Estamos completamente en vivo para la vida en el rancho. ¿Podrías mandar un saludito a todas las personas que están viéndonos? ¡Qué lindo! ¡Hola!
mucho gusto, un placer. Aquí estoy en La Huacana, Michoacán, acompañando a mi querido Mitzi y bueno, al presidente municipal, a su esposa, a su familia, y en un fiestón aquí que todavía no empieza el ambiente, pero que yo voy primero a la cocina. Sí, primero hay que comer, hay que comer. Invita a la gente mañana que nos vaya a ver al 28. Mañana cantamos aquí, ¿no? Miseria Solís, Pequeños Vegetarios, y su servidora Graciela Beltrán. Vamos a estar cantando cada uno con sus respectivos músicos. Así que espero que los que estén por aquí en el área, en La Huacana y alrededor, pues se dejen venir. Sí, definitivamente es hypeo bailo. Muchas gracias. Mañana sábado 28. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ti. Bienvenida a La Huacana. Igual, gracias, qué amable. Bueno, amigos de La Vía en el Rancho, pues ya quedé miado, quedé de todo, ya me mié, me sequé. También entrevistas, pero no importa. Doña señora Pati, ay, que no le gusta que le digan, mi Pati Lavalle, cuéntenoslo todo. Yo aquí soy la más grande admiradora de este rey, de Will, muy conocido aquí en La Huacana y en todo México. Amamos sus... todas estas grabaciones, y ya le dije que me lo voy a Miami. Ay, ojalá. Miami es tu casa. Muchas gracias, ojalá un día andemos para allá, paparazziando, así ya ve cómo me levanto. Paparazziando. Hace rato le decía, me quedé. Sí, pero no me ha seguido él en mis redes. Claro, ya. Descarado, no me sigues. Ya la ahorita sigo. Me buscas, mi rey. Sí, ahorita la busco. Si me quieren seguir, es @ Pati con doble T Y Lavalle. Me siento chef. Me siento chef. Muchas gracias. Que no le gusta que le digan señora. Pati, así a secas. Ay, amigos, no puede ser, me siento como muy fuerte. Graciela, bienvenida, dice, se regreses pronto. Ahí ves, Arco Gómez, dile a Graciela que soy su fan. Jan se fue, ya me regañó porque no le he seguido, dice. Nos vemos en el próximo video, amigos de La Vida en el Rancho, al ratito, en un ratito más. En un ratito más, allá está mamá Briseida, mírenla. Ay, lo está dejando todo ahí. Nos vemos en el próximo video. Si canta al ratito, pues empieza la transmisión. Ay, ya me iba, pero mejor no me voy. Mejor sigo tantito. Sigo aquí en el chisme. Vamos a hablar 10 minutos de ley. Los 10 minutos de ley. Yo me mía primero que tú, dice. Tú ves que tú la conociste allá en Los Ángeles. Sí, es verdad. Es verdad. Tú la conociste en Los Ángeles. Ay, amigos. Ya ahora sí ya me voy. Si al rato canta, les transmito la cantada. Nos vemos ahorita. Compartan esta transmisión muy pequeña, pero ya está Graciela Beltrán aquí en La Huacana.